President Obama and Senate Democrats haven't done much of anything. Their plan B is just slow walk us over the fiscal cliff. And for weeks, the White House said that if I moved on rates, that they would make substantial concessions on spending cuts and entitlement reforms. I did my part. They've done nothing. Frankly, I'm convinced that the president is unwilling to stand up to his own party on the big issues that face our country. Time's running short. The House will act today, and it'll be up to the Senate Democrats and the White House to act. Bueno, evidentemente que esta noche no hay acuerdo y podríamos ver que estamos bien lejos de un acuerdo. Tenemos para este segmento al abogado, historiador, analista político republicano, Bob McCauley. Muchas gracias por venir noche. Y vía Skype desde Los Ángeles, California, Fernando Espuelas, analista político y social, conductor y editor gerente del programa de radio Fernando Espuelas en Univisión América. Fernando, buenas noches aquí en la costa este, casi buenas tardes en Los Ángeles. Buenas noches, Oscar. Vamos con la información que nos acaba de llegar. Justamente la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado hace algunas horas dos leyes para reducir el gasto público, a excepción del presupuesto del Departamento de Defensa, para evitar el abismo fiscal conocido ya como Plan B. El Congreso aprobó por una votación de 215 a favor y 209 en contra, reducir el gasto público, aunque asegurando que la dotación presupuestaria del Pentágono se mantendrá en el mismo nivel en el año 2013. Está previsto que en las próximas horas la Cámara de Representantes vote otra ley para subir los tributos a las familias que ingresen más de $1,000,000 anuales y extender las exenciones fiscales a la clase alta. El Plan B consiste en aceptar una gran subida tributaria para quienes ganen más de $1,000,000 al año y aplicar otra más moderada al resto de los contribuyentes, así como eliminar las deducciones fiscales de las que se beneficia sobre todo la clase media. Esto es lo que ha aprobado la Cámara. El presidente ha dicho anteriormente que la va a vetar y todavía falta la aprobación del Senado, que según los analistas no la van a aprobar porque es de mayoría demócrata. Fernando Espuelas, ¿qué lectura da a lo que ha pasado hace algunos momentos en la Cámara? Bueno, recién se anuncia que el Plan B no tuvo suficientes votos republicanos, tuvieron que quitar la ley o el proyecto de ley de la votación. Hay una reunión de emergencia aparentemente que los republicanos están llevando a cabo. Así que este plan, que es muy extraño porque parece que el presidente y Boehner habían estado muy cerca de un acuerdo. Esto salió de la nada y ahora muere, básicamente. No van a votar sobre este plan. Bob McCauley, ¿qué ha pasado aquí? Dice Fernando Espuelas que ahora ha sucedido algo extraño, después que todo el mundo esperaba que iba a haber un acuerdo entre el presidente y John Boehner. Bueno, hubo bastante resistencia republicana al plan que Boehner estaba negociando con el presidente. Señor Boehner hizo su plan B, que me parece un buen plan bajo la circunstancia. Pero esta noche iba a tener una reunión justamente ahora entre los congresistas republicanos. Hay mucha resistencia todavía a cualquier aumento de impuesto ahora. Los republicanos tienen problema porque no es que el señor Obama está pidiéndoles aumentar impuestos, es que si no hacen nada van a aumentar impuestos contra todo el mundo. A partir de enero. Es interesante que los demócratas y el señor Obama están enamorados con los recortes de Bush para 98% de la gente. Entonces no hay alternativa de decir no. Si uno dice no, políticamente va a ser muy difícil. Entonces cortar la línea en $1,000,000 me parece muy astuto, porque la retórica de Obama y los demócratas en la campaña fue contra los supuestos millonarios y billonarios. Y muchos demócratas habían apoyado esa línea de $1,000,000, Chuck Schumer y Nancy Pelosi en el año pasado. Entonces es un juego de póker y va a seguir jugando. Vamos a ver otras reacciones. It cannot pass the Senate. The president would veto it if it got to his desk. Moreover, as I think you know, Plan B represents or would represent a major step backward in these discussions and a major step backward for the American people. Instead of them taking the opportunity that was presented to them to continue to negotiate what could be a very helpful, large deal for the American people, the Republicans in the House have decided to run down an alley that has no exit.
Fernando Espuela, este era Jay Carney, el portavoz de la Casa Blanca. Ahora, ¿qué pasó cuando tú dices que hubo algo extraño? Bob McCauley dice que los republicanos no estaban de acuerdo con las negociaciones que estaba llevando a cabo Boehner con el presidente Obama. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el Boehner estaba negociando sin el respaldo de todos los republicanos? Bueno, en realidad lo que muestra es que Boehner no tiene mucho poder relativo a otros speakers of the House que han mandado efectivamente a su propio partido. El problema, y lo hablamos mucho durante la elección, es que hay un grupo de personas llamadas republicanas, pero en realidad son del Tea Party, que se rehúsan a negociar con el presidente directamente. Y Boehner está en la mala situación de no tener suficiente apoyo en su propio partido como para llevar a cabo estas negociaciones. Pero lo que pasó esta noche realmente es algo bastante preocupante para Boehner, yo creo, porque esta tarde dijeron que tenían los votos para este plan B. El objetivo de este plan B era crear una palanca para las negociaciones con el presidente. No teniendo ni el apoyo para este plan B, Boehner está ahora en una situación bastante débil. Débil relativo a la Casa Blanca y débil relativo a sus propios republicanos. Bob McCauley, ¿cuál es su reacción con relación a esto que ha pasado? Para mí es preocupante porque los republicanos están con cartas más débiles debido a la derrota de la elección y más allá de eso, el hecho de que los impuestos están automáticamente listos para aumentar en enero. Entonces el señor Boehner hizo un buen plan basado en la realidad que enfrenta y la misma gente que está oponiendo a él son la misma gente que querían aquellos senadores candidatos en Indiana y Missouri que perdieron, querían Christine O'Donnell hace 2 años, la gente que exageraba tanta la retórica ante inmigrante ilegal, o sea, la gente que ha dañado al partido, no de mala fe, pero en términos prácticos, o sea, 80% de algo es mejor que 100% de nada, y ojalá que Boehner y los responsables dentro del partido pueden hacer una unidad suficiente para enfrentar al presidente. Bob, si no hay un acuerdo y vamos al precipicio fiscal a partir de enero, o suben los impuestos a partir de enero, ¿a quién van a culpar? Bueno, las encuestas dicen que van contra los republicanos y probablemente, pero los republicanos también pueden pasar una ley manteniendo los impuestos para todo el mundo. La gente tiene que entender, no estamos hablando de cortar impuestos respecto a nadie, estamos hablando de cuánto vamos a aumentar. Ya están aumentos por el Obamacare, ya están los aumentos por los 10 años. Entonces, realmente los republicanos tienen que comunicar de que, y los impuestos no son la gran cosa, es el gasto público, los impuestos son una gota en el balde, lo que es más importante es reducir el crecimiento voraz del gobierno federal y su gasto. ¿Qué se puede hacer, Fernando Espuelas, qué puede hacer la Casa Blanca? Aunque sé que no es usual gobernar por decreto en los Estados Unidos, ¿tiene algunas cartas de emergencia el presidente Obama? Si no se llega a ningún acuerdo. Bueno, yo creo que sí, porque primero, antes que todo, como dijo mi colega, los republicanos no tienen mucho para jugar aquí. Perdieron la elección con el presidente haciendo campaña que iba a subir los impuestos para personas que ganaran más de $250,000. O sea que fue muy claro cuál fue el debate de la elección. Como dijo mi colega, las encuestas muestran que los republicanos están en una situación muy débil frente a la opinión pública. Mientras tanto, hoy se reporta que el presidente tiene el nivel de aprobación más alto de su presidencia. O sea que realmente están negociando la Casa Blanca, yo creo, de una posición de fortaleza, están negociando lo que pelearon en la elección. Y yo creo que el señor Boehner está en una mala situación, apretado por la extrema derecha en su propio partido. Pero al fin y al cabo, yo creo que se va a llegar a un acuerdo. Creo que se va a llegar a un acuerdo este fin de semana, de hecho, eso es lo que me están diciendo a mí. Y quizás va a haber un voto después de la Navidad. Pero llegar a ese abismo fiscal, yo creo que sería un desastre, no tanto para la economía, porque hay medidas que se pueden tomar, pero sí para la imagen de los republicanos en el Congreso que tienen un nivel de aprobación históricamente alto hoy en día. ¿Está de acuerdo con el señor Espuela? ¿Está optimista de que va a haber un acuerdo antes de fin de año? Yo creo que tendrán un acuerdo, no va a ser un acuerdo grande, hay que negociar más el año entrante, pero van a ser al último minuto. Y lo que pasa con acuerdos de último minuto, hay errores, es mucho mejor tomar el tiempo para pensar y negociar bien, pero no hay el tiempo, estamos así. Estamos contra el reloj. Sí, correcto. Pero no se acaba el mundo. No. Porque hoy no se acabó. Eso no va a pasar. Bueno, Fernando Espuelas, muchas gracias. Muchas gracias, Bob McCauley. Y cuando regresemos, la salud del presidente Hugo Chávez sigue siendo motivo de preocupación. El canciller Nicolás Maduro asegura que el gobernante venezolano continúa siendo tratado por una infección respiratoria y que está consciente.